gotta find the courage. Here we go. Una. Dos. Dale. Dale, dale. ¡Oh! ¡Ah! Ya ve. Y ella era todo, era. ¿Ves? ¿Está bien? ¿Está bien? Ya. No sé si estará contenta porque lo pudo lograr y está llorando de felicidad, pero aquí parece que está enojada con nosotros porque la animamos a que tirara. You're scaring me. Ya, está bien, pero está bien. Vete que no era nada. Gracias Dios, yo estoy aquí abajo, pero me dieron muchas ganas de llorar porque allá arriba tenía mucho sentimiento. Pero, no ve, el tirarme. Pero ve, que puedes vencer eso. Sí. ¿Sí o no puedes vencerlo? A huevo. Bueno, yo consolando a mi vieja, cuando me doy cuenta ya estaban los compadres arriba, ya quieren hacer una pirueta ahí, quieren tirarse de la mano, quieren el aire darse un beso. Vamos a ver si lo logran. Ok, una, dos, tres. Comadre, comadre, gritó abajo, no arriba. Ferris también es muy nerviosa. Yo no sé si a ella le vaya a ir igual que yo. Bravo, mi Ferri. Good job, mija. Un beso en el medio. I'm going down. No, you wait. I'm going down. Oh. I'm ready to jump. Aquí se ve la comunicación que hay porque mi compadre le dice, vamos Perry, tú puedes. Yo lo miraba a mi compadre, qué machín se lleva mi compadre y mi comadre. Pero cuando la mujer le está diciendo que, que ella se va a tirar y que no le importa si el marido se tira o no, digo yo, entonces ¿cómo está la comunicación? Hay como algo raro, ¿no? ¡Comadre! ¡Comadre! Tiene que esperar a mi compadre. No, I'm going. Oh no, ya, vamos vieja, brínquenle. Just jump, Perry. One, two, three. Compare, compare. No. Al medio. No, todos lo hicieron gracias a mí. Ok, todos lo hicieron gracias a mí. Thank you, my boy. Para rematar viene el postre, viene lo más bueno, así que viene lo delicioso. Esto se llama el salto de fe. Tenemos que saltar en el aire y tratar de agarrar un aro. Que hijo de la chingada, se me hace imposible esto. Ahí. Vio que el vato le cambió la mente. Sí, en caliente. ¿Quién sigue? Yo. Vamos, comadre. Vamos, comadre, vamos. Push me. O sea, mi comadre se anima a todo. ¡Alista, che! ¡Ah! I did it. I don't know how you did it. I think so hard. Woo. Perry, I voy por ti, Perry. Oh. Bueno, mi compadre sigue obviamente enamorado. Es su amor, es su vida. Pero, compadre, entiende que con la Perry te tira o no te tira, ella le da lo mismo, compadre. Ahí va. Le faltan más clavos a esas tablas y un martillo. Yo pensé que iba a quebrar ese palo. O sea, yo dije, va a caer con tu y palo. Ahí cuando quiera. Acabo de tener silla. Está bailando merengue. No. There you go. Vamos. Ahí está. Está surfeando, he's surfing. Ahí va. ¿Qué pasó? Estoy segura que a Larry le va a ir bien. Aparte, él siempre quiere saltar con fe. Entonces, ese salto de fe le cae muy bien. Y a él no le da miedo nada. ¡Amor! Yo te voy a ayudar también, ¿eh? Ok, dale. Pienso que él ya ha pasado por tantas cosas que el subir y dar ese salto para él es algo como
wow, lo estoy haciendo, lo estoy disfrutando. ¡Uy, gacho! ¡Mira! Mira, no, mira. No, ¿qué? ¡Concéntrate, mi amor! Ahí está, ahí está. Mi compadre está más alto, o sea, él puede llegar por más tiempo al aro. Y yo, obviamente, estoy chaparrito, apenito voy a llegar, pues no sé si con las puntas de los dedos, pero con las puntas o con las uñas me voy a agarrar y lo voy a lograr. Ándale. Concéntrese. ¡Grabado, compadre! Concéntrese. ¡Solté! Ahora sí viene lo mero bueno. Comadre, oiga lo que le voy a decir. Si se llega a colgar, le doy $1,000. ¡A colgar! ¡A colgar! ¡A oiga, sostenerse! Oiga, ¡a colgar! Mi comadre Yolanda dice que ella sí lo va a lograr. Mi comadre sí está más alta que yo, entonces yo pienso que sí. Puedo hasta apostar por ella que lo va a lograr. Ok, si pierde, me va a hacer un ceviche de mango. Ok. ¿Sí o no? O yo, compadre, si pierde la comadre, me va a hacer un ceviche de mango. ¡Hasta perre! Y lo quiero para el fin de semana. ¿Y dónde anda la perre? Just concentrate. Don't worry. $1,500. We're gonna call you. ¡Vamos! ¡$2,000! $2,000, compadre. Colgadita la quiero. Así, ahí así, está. Ya. Vamos, ya se ganó la comida. Me la voy a llevar un marisco que le gustan mucho. Son de usted, son de usted. El trato fue colgarse. Así, comadre, que de premio de consolación te voy a llevar a cenar a lo mejor más tarde. Ok, muchas gracias. Thank you. Gracias, brother. Muchas gracias. Thank you. Gracias. Okay, I'm really proud of you. Resulta que tenemos un ganador, mi compadre. Un aplauso, mi compadre ganó. Tenemos un ganador y una perdona. No, amor, tú lo hiciste bien. No, tú lo hiciste. Al motivador. Ok. Me siento feliz y contenta de que logré tirarme. Digo yo, ok, a lo mejor si ya pasé por esto, me puedo tirar de cualquier otra cosa. O sea, de que puedo, puedo. De que quiera, no quiero. Vamos a ir a comer para bajar un poquito los nervios y todo eso. A mí también me duelen los huesos. Yo también me sentí muy bien, demostrándome que a mi edad todavía puedo sentirme como uno de 15. ¡Vámonos! Thank you, gracias. Thank you. ¡Hola! 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 ¡Mucho gusto! ¡Wow! Necesitamos cargar la pila. Es que no me puedo acordar. Con decirte que no vamos a ordenar de tomar todavía, vamos a ordenar de una vez la comida. ¿Estás lista? Está lista. Yo quiero... ¿Ordeno para todos? Yo tengo buenos gustos. Nomás no se le olvida el vapor. Dos cabrones de vapor, ya ve que no me olvidó. Después de tanto desgaste, tanto miedo, me los voy a llevar a cenar a todos y me los voy a llevar a Conis, un lugar que es favorito de Kenia y de todos mis invitados. Pues así es, Kenia, venciste el miedo de subirte ahí. Pero me está doliendo. Gracias, todo. Amiga. Todo me está doliendo. Ya pasé por lo más feo en mi vida. Ahora ya me toca relajarme y comer, que tengo mucha hambre. Perris temblaba así, moviéndose. Temblaba literal. Yo es más feo, porque yo me estaba aguantando con mi fuerza, pero por dentro me dolía todo. Las veces que yo he visto nerviosa a mi vieja es cuando pare y ahora que la vi tirándose de estas alturas. Yo le vi una cara a mi vieja que nunca la había visto. Sí, never. Literal, desencajada. Never, qué cara tan... Yo estaba mal allá arriba. Estaba mal. Pero lo venciste, lo hiciste. Es lo importante. Es lo importante. ¿Me pude tirar de eso? Siento que me voy a caer. Mira, mira, para que veas. Ahí en el medio. Hay que darle gracias a Dios por el alimento. Gracias, señor. Sí, dale gracias a Dios que no tronamos en el piso. ¿Sabes por qué estuvo bien que te hayas tirado? Porque ahora que vayamos a Culiacán, quiero ir en las motos a recorrer. Y la otra vez que andamos en Culiacán, tú andabas grite y grite. Quería siempre que vamos a México, pues me gusta subirla a una trilladora, a un tractor, a una moto. Y siempre anda que, mijo, dale despacito. Entonces, yo quería prepararla, pero parece que la asusté más. Pero qué bueno que dejamos todo el estrés ahí. Mañana hay que... Yo me siento como que ya se me olvidó todo. Pero mañana vamos a agarrar un avión. Espero no te den miedo.
¿Cuándo no, se va, amor, a mí? ¿Se va ya mañana? Mí? Mañana, compadre. Vamos a Mazatlán, de Mazatlán al rancho. ¿Y cuánto tenía que no iba, que no visitaba? Para 4 años. Sí, estoy muy contenta de ir a Sinaloa. Vamos a llevar a las niñas, visitar a la familia, bueno, a la... Bueno, yo tengo un poco familia ya en Sinaloa y Larry, pues ya cada año le queda también poca. A continuación, en la Rimanía. Me pasó con uno y le doy la confianza al otro y también me chingo otro. Llega el momento donde te sientes burlado. Yo no voy a permitir que me vean la cara de pendejo. ¿Y cómo se siente regresar a su...? Pues no siento nada todavía, siento como emoción, pero ya andando por allá a lo mejor va a cambiar todo. Pero vamos a llegar a un hotel. Sí, no va a llegar a la casa. ¿No? Ahora va a ser en hotel. ¿O para el rancho no va a tomar? No, pues como no le hablo a los plebes, pues... Ya no es la misma. No la misma. No es la misma. Aunque mi mamá me dijo, ¿y de dónde vas a llegar? Me dijo, ah. Y le dije, mamá, pues no puedo llegar contigo, porque contigo viven ahí los dos. Bueno, a mi mamá se le hace, pues, obviamente, pues, raro de que tantos años de estar yo siempre llegando a la casa, pues, en esta ocasión voy a llegar a un hotel. ¿Se te olvidó lo que me hicieron? Ay, ya no me cambió, ya no me dijo. Entonces, mi mamá es la que más sufre, ¿no? Porque... Claro, como madre. Nadie quiere ver la familia separada. Mi mamá debería entender las razones por lo cual no llego a la casa. Así que no digo que nunca voy a llegar, pero en esta ocasión, pues, no se va a poder. Pero yo estoy muy positivo porque, pues, de mí no fue... De mí no fueron los actos. No me lo hicieron a mí, pero sí me tocó ver a Larry y a Larry sí le dolió muchísimo lo que le hicieron. Que yo haya descubierto robos, mentiras, es parte mía, ¿no? Yo lo descubrí porque estaban pasando. No fue tanto lo que le quitaron o lo que sea, ¿no? Sino el abuso, la confianza que se perdió ahí. Entonces, si ellos quieren pensar eso porque soy el hermano mayor y que ay, qué gacho, que... Pues sí, pues yo no voy a permitir que me vean la cara de pendejo. Llega el momento donde te sientes burlado, te sientes que se están riendo de ti, entonces sí te da coraje, ¿no? Y yo pedí que me entregaran unas tarjetas del banco y no las entregaban, al contrario, gastaban, se estaban riendo de mí. Cuando das todo y ofreces... Pues lo mejor de ti, que es el apoyo, el cariño, la confianza. Y cuando esto sucede, pues sí te sientes traicionado. Pues desgraciadamente, si me los topo en la calle, los voy a saludar, los abrazo. Pero yo ya punteo por otro lado. Porque la confianza se perdió, desgraciadamente. Llegando, tomaré el tema con mi papá, porque él sabe más que nadie en todo lo que ha estado pasando. Primero, me dolió mucho. Hoy no digo que no me duele. Me duele no llegar ahora a la casa. ¿Entendió? El no llegar como siempre, que llegamos, que nos quedamos ahí. Eso me duele. En este corazón, pues, no hay rincones, ¿no? Yo creo que voy a tomar solución para estar yo mejor, porque necesito estar mejor, porque tengo muchos compromisos, tengo mucho trabajo. Lo más importante es platicarlo con él y tomar acción para que esto no suceda y para estar yo tranquilo. Todos los años que tuvo el hermano en la cárcel, todos los años se le apoyó. Y hasta, puta, me está pasando a mí. Me pasó con uno y le doy la confianza al otro y también me chingo otro. Larry, pobrecito, él estaba... destrozado y eso es algo que a nadie le tocó ver más que a mí. Pero ahí Dios te dijo, Larry, no puedes confiar, o sea, si no puedes confiar ni en un pariente, por no decir hermano, Dios te está queriendo decir que no puedes confiar en nadie más, en nadie más. Si yo pienso que por algo pasan las cosas y es lo que yo le digo a él, a lo mejor tenía que pasar esto, o sea, tienes que estar trucha. No puedes confiar ni en tu familia, ni en tus amigos, en nadie. Lo importante es que tenemos vida y ellos son felices así, yo soy feliz así, pues sí, punto. Pues sí, eso así. Sí. Porque si ellos no fueran felices así, de como están, me hubieran llamado, me hubieran dicho, compadre, discúlpeme, hermano, discúlpeme. Ni una puta más recibí a los dos. Yo creo que en esta situación, si hubieran dado la cara o hubieran dicho la verdad de lo que pasó, pues esto fuera diferente, porque ya no tiene lucha. O sea, lo que ya se hizo... no tiene remedio. El dinero desgraciadamente es para eso, para separar familias, para que te maten, para que te traicionen, para todo eso. Es una mierda. Ay, mi amor, nosotros no tenemos esos problemas. Ha sido un gran día donde experimentamos la altura, experimentamos el sí se puede. Pues muchas gracias por compartir con nosotros, porque también es bonito tener amigos como ustedes. Gracias. Y compadre, igual. Hoy valoro más estas amistades que tengo, las personas que están alrededor mío, porque al último, quienes
van contigo de la mano son las personas que están todos los días, tanto trabajando, en tu equipo de trabajo, conviviendo como es en esta ocasión, y eso le agradezco a Dios. Después de tantos años, regreso a Sinaloa con las niñas, con Kenia. Ya llegamos a México. Esto es México. A disfrutar de mi estado donde crecí, donde obviamente aprendí muchísimas cosas, y la manera de ser como soy viene gracias al pueblo donde yo me crié. ¿Estás contento porque andas en México, ma? Sí. Ok. Las niñas, le vamos a dar la noticia que no vamos a llegar con Ana Manuela, porque ya saben que Ana Manuela está aquí en Sinaloa. Entonces, niñas, en esta ocasión que venimos a México, no nos vamos a poder quedar con Ana Manuela. No nos vamos a quedar con Ana Manuela, no vamos a quedar. Espérate. No, no. No, nos vamos a quedar en un hotel, pero mañana vamos a ir con Ana Manuela. Se me hace un poco raro llegar a Mazatlán y no llegar a la casa de Manuela, porque los últimos años siempre llegamos ahí. Abuelo, buenas tardes. Soy Larry, abuelo. Bien. Aquí acabo de aterrizar aquí en Mazatlán, abuelo. Pero mañana vamos a pasar a saludarlo, abuelo. Mi abuelo, tengo mucho que no lo veo. De hecho, había planes de que estuviera en mi boda, pero se enfermó. ¿Cómo ha estado? ¿Bien? Ahorita, ¿por cuánto te estás comiendo ya? Qué bueno, échale ganas. Mañana vamos a platicar ahí, abuelo. Así que tengo muchas ganas de verlo, de saber cómo está, porque una cosa es hacer FaceTime con él o hablarle por teléfono, sino verlo pues en vivo y en directo. Saludos, abuelito. Hola, abuelito, dile. Hola. Mañana vamos a ir, dile. Mañana vamos a ir. Ándale pues, abuelo, nos vemos mañana con el favor de Dios. Yo quiero, María, sí. Amén. Gracias, abuelo. Adiós. Adiós. ¿El teléfono de ella, ma? Respira. Vamos a tener que respirar. Aquí no está Olivia, aquí no está Sandra, aquí no está tu mamá, aquí no está tu nana. Aquí estamos nosotros nomás, ¿verdad, mi mamá? A mí se me hace un poco difícil viajar con las niñas y que no esté Olivia. Pero Larry también me ayuda mucho con las niñas. Él les tiene paciencia, él las entretiene. Ore, ¿cómo anda? Ah, bien, bien. Acá ando en Mazatlán, compadre. Y el miércoles quiero ir a ver el terreno porque no lo conozco, pues. Mándame la información, con quién hablo, cómo está el rollo ahí. Siempre fue como inversión. No sé si algunos meses nos iremos a venir a vivir a Mazatlán, o la tendremos nomás para vacaciones, o si la haremos como negocio, si la rentamos, todavía no sabemos, pero sí queremos conocerla para saber qué planes podemos hacer en esa propiedad. A continuación, en La Rimanía. Gracias, Dios, por estos alimentos. Bendice este día, a donde quiera que vayamos. Es que también tenemos mucha hambre. Que las niñas crezcan grandes, estén grandotas. Puede decir unas cosas más cortitas. Amén, epa, Señor. Gracias. Mira, ey. Mucho gusto, un placer. Gracias. ¿Qué tal, Iván? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Ay, qué caliente está. Llegamos a México. Ay, ya. Me quema todo. Ella está, Lari, venía dormidita. Mucho gusto, ¿cómo estás? Muy contenta porque ando en México. Mira, ¿verdad, mi amor? Me encanta este hotel porque parece que estamos en una casa. Si invito a mi mamá o a los niños, pues van a tener aquí espacio porque vamos a convivir todos, si ellos quieren venir aquí a visitarnos. Y bueno, las niñas van a estar encantadas porque van a estar en su cuarto, y a lo mejor invitamos a la nana Rafa, ya que está aquí en Culiacán también. Mira, te hubieras traído a tu nana y hubiera dormido allá. Pero está bien, ¿se van a animar a dormir aquí? Está okay. Bien, acabo ya tuvimos nuestra luna de miel. Solitas. Ya podemos dormir con las niñas. ¿Están listas? Ok. I want to post another picture with the red outfit. Como quisieron llegar. Aquí está bien. Ya estamos listos, nos vamos a relajar un ratito, nos vamos a meter a la alberca, vamos a comer y a disfrutar. A ver, dale, espérame. No, ¿para qué? ¿Te vas a meter tú? Nunca te meten en la casa. ¿Qué tal que si está onda? Ah, no, ya puede. ¿Qué? ¿Está caliente? A ver. Ah, está ricamente. Con cuidado, mami, porque creo que sí está muy honda, ¿no? Cuida a la niña, yo cuido a la chiquita. Ahora le toca. Está buena, está rica.
aquí tus juguetes. Si estás a 5 pies, no vas a poder meterte traigo, sola, porque no hay chaleco. Aquí ya va. Métete más, ahí estaba otra. Lo que pasa es que Dalisa va a clases de natación, pero obviamente va empezando. Espérate, le digo, no, mamá, va a estar muy honda. Ahí está. Nada para orilla nomás, nada para orilla. Espérate. Está nada muy honda. Orilla, mi amor. Aparte, yo no sé nadar, no sé si Larry sepa nadar, él dice que sí. Pero y luego, o sea, a mí sí me da miedito de que la niña se suelte. No alcanza a pisar. No, pero sí ya sabe nadar. ¿Te pega aquí en esquina, córrele? Amor, nomás fue 4 días. En 4 días yo... Pues, mami. Yo, oye, no. Que tú no sepas nadar es otra cosa, amor. Ok, ¿sabes nadar o no sabes nadar? La niña está teniendo clases de natación, así que hay que dejarla que ella se suelte. Si hay chance de irnos al mar, que se vaya al mar a nadar. A ver, dale, poquito dale, no te va a salvar la vida. Demuéstrale a tu mamá que sí. Al revés. ¿De allí? ¿Eh? No. Sí, aquí llega. Tía, no, amor. Yo no me voy a aventar. Yo me aviento. ¡Ea! Genial. No, no, amor, no le tengas confianza. No le pasa nada. No, pero... Mira. Hay que dejarla que se suelte y que agarre confianza. Mija, me da algo. Dale de espalda. Te queremos ver de espalda. Lo que pasa es que me escucha a mí, que le digo que no, pero escucha a su papá, que le dice, sí, hazlo. Entonces la niña, pues, le va a hacer caso, obviamente, al papá. Espérate, dale, Isa. No. Dale, 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 ma, dale, dale. Vámonos, vamos, dale, dale. Ya. ¡Ea! ¡India! Se salió todo el agua. Es que la alberca... Igual y no es tan grande y se tira Larry y veo que sale un montón de agua y dije, no, pues ya le sacó todo el agua a la alberca. Ya llegó el desayuno, mira. ¿Lo ordenaste temprano, amor? ¿Me pediste huevo? Sí, mi amor, yo bien tempranito, así. Si quieres, yo acomodo todo esto. Ajá. Por eso me gusta venir de vacaciones, gordo, porque ya está todo hecho cuando uno... Y tú viste a las niñas. ¿Eh? Ya nuestra primera mañana aquí en Sinaloa, vamos a comer un poco, a desayunar, a agarrar energías para irnos al rancho. Traigo a un amor porque... Valeria está dormida todavía. Huele súper rico a mami. Todo. Buenos días. Buenos días, mi amor. Mmm, choricito. Mira. Siéntate, mamá. Mmm, frijol. ¿Y Valeri? Está dormida, déjame. No, pero levántala, mi amor. El plan de hoy es ir al rancho, obviamente... Para ir a visitar a mi abuelo, tengo que pasar, obviamente, por Pueblos Unidos, Estación Obispo, porque vengo del lado de Mazatlán. Ir a visitar las bodegas, las parcelas y a saludar a la raza que me encuentro por ahí. Ya, wake up, estamos en México, nuestro primer día mira, en México. Mira, mi amor, pancakes. Oh, 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 oh. Pancakes, porque estamos de vacaciones. Primera vez que primero... Wow. Les mamá. Voy a ustedes y me voy. Me siento a comer yo primero. Vamos a darle gracias a Dios por los alimentos, ¿vale? Okay. Le damos gracias a Dios, mi amor, agarra la mano a tu hermana. Yo sé que Larry es una persona muy agradecida y siempre le gusta dar gracias por todo. Gracias a Dios por estos alimentos, bendice este día, a donde quiera que vayamos. Y gracias, Señor, porque nos regala salud. Puede decir unas cosas más cortitas como, gracias, Señor, por estos alimentos, que nunca nos falten, amén. Y bendice estos sagrados alimentos para que nos hagan bien y que las niñas crezcan grandes, estén grandotas y crezcan fuerte. Lo que pasa con Daleisa es que también tiene hambre. Ya tengo problemas para la hablada. Amén, epa, Señor. Ey. Gracias. Mira, ey, aquí ya está, hija. O sea, esto va para largo, niña, así que empieza a comer. Entonces, ¿qué vamos a hacer, amor? Le voy a hablar a mi papá para que se vaya a la bodega, ver cómo está todo, platicar. ¿Qué es eso? Una bodega. Bodega. ¿Como un garage? Un garage bien grande. Donde, ¿y viejo? Donde papi tiene muchas pero, máquinas. ¿Por qué lo tienes aquí? Ah, buena pregunta. Porque tu papi pensaba hace muchos años que se iba a regresar a vivir a México. Hoy mi futuro pues está donde vivo. Mis hijas obviamente están yendo a la escuela, tienen sus amigas y yo pues tengo obviamente mi trabajo en los Estados Unidos. Y bueno, a tu papi le pasaron unos detallitos y tu papi ahora pues viene a ver qué va a hacer. Unos detallotes, o sea, grandes. Hoy también será un día importante porque vamos a platicar qué depara el futuro, porque mi papá pues trabaja con nosotros y yo ya no quiero seguir pues trabajando las máquinas y también cómo le vamos a hacer para vender todo. Y también van a ir a ver a la mamá de tu mamá. A Nana. A Nana Rafa. ¿Y tu papá? A continuación, en La Rimanía. Le voy a decir la calle por donde vive Nana Manela. Ahorita por lo pronto no puedo llegar, así que... Voy a voltear poquito, voy derecho.
hace muchas preguntas y ella pensaba que yo no tenía papá. ¿Tú lo conoces? Bueno, ¿lo conociste? Creo que no se acuerda de mi papá, porque así conoció a mi papá. Es que estaba chiquita como Valeria. ¿Te acuerdas que un día fuimos a comer a un restaurante? ¡Mami! ¡Yo estaba como así! No. A ver, escucha a mami. Mira, para ver si te acuerdas. Acuérdate que un día fuimos a comer a un restaurante de chicken wings. Ok, haz memoria. Siento que las niñas deberían de conocer a su abuelo si se llega a dar así, pero igual y yo no crecí conociendo a toda mi familia, a todos mis abuelos, y estoy bien así, soy feliz. Igual, como te digo, si se da, qué bien, me gustaría, y si no, pues también no hay problema. Pero no le vayas a preguntar a Nana Rafa por mi papá. Porque, Nana porque Rafa, tu Nana Rafa ya se casó con otro y tiene novio. Ya tiene otro novio, ya no es mi papá, su novio. Ya es, tu Nana Rafa valió brava. Nana Rafa ya tiene otro novio, pero él no es tu abuelo. No le vas a decir tata, porque tú tienes otro tata que es mi papá. Pero no sabemos dónde está, pero pues tienes un tata. Luego te enseño fotos, mi amor. Yo creo que es muy importante esa conexión porque las niñas también quieren saber pues, de dónde son la descendencia de ellas, de parte de su papá, de parte de su mamá, quiénes son sus abuelitos. Y hay familia, amor, que sola, sola se aleja, entonces... En muchos casos, así es. La familia tiene que estar de lejecito porque entre más cerca lo tienes, más metiches son, se meten contigo. Entonces yo he comprendido que así como estoy ahorita, yo estoy viviendo feliz. La vida la vas a ir aprendiendo poco a poco, mi amor. A veces los familiares... De lejecito, ya te veo, viejo. Acá, mi amor. ¿Esto va a ser la camioneta? Súbanse ahí en la sillita y te voy a dar otras dos que llevo y te echan la camioneta que tú vas. Por fin, ya nos vamos a subir al vehículo que nos va a llevar hasta el rancho. Primeramente, thank you, guys. I love you. Thank you, mi amor. Sí. Mande, mi amor. Ay, sí. A ver, uy, qué chulo está. Wow. Te hubiera traído los quises. A ver cómo siento cuando vaya pasando pues las parcelas, bajándome por la carretera que nos lleva a Estación Obispo y Pueblos Unidos. Yo creo que va a ser algo muy emocionante y muy emotivo para mí. Bueno, pues vamos al rancho y las niñas están muy contentas de ver a mi mamá. Y claro que yo también estoy contenta de verla porque ya tenemos mucho tiempo que no la vemos. Dale, Isa. Allá en Pueblos Unidos, mira. Donde miras aquellos, cosas que están allá. Bueno, pues imagínate cómo me siento que aquí fue donde me crié desde los 3-4 años. O sea, es el pueblo donde yo pues, aprendí muchísimas cosas. Todas mis raíces son de aquí, de este pueblo. Y tu papi tiene la bodega ahí. Ahí vive la mamá de Olivia, la Licha. Siento pues que por fin regresé también porque pude haber... No haber regresado nunca, entonces yo creo que estoy muy bendecido de vivir este momento y de regresar al pueblo donde yo me crié. Me conozca dónde vivía papi, dónde vivía tu mami cuando estaba chiquita. Yo pienso que es muy importante que las niñas sepan dónde vivimos, cómo vivimos, porque, bueno, me imagino que ellas pues ven la casa y ven todos los muebles y dicen, wow, qué padre, pero no saben cómo vivió su papá y cómo vivió su mamá. Mira, le voy a decir la calle por donde vive Giancarlo, Miranda, Nana Manela, le voy a decir cuál es. Es esa calle que está ahí. ¿Esta das? Ahí derechita. Aquí lo más incómodo y raro es pasar por la calle que me lleva a la casa de mi mamá y bueno, pues no doblar a la izquierda, ¿no? Porque desgraciadamente pues no puedo ir. No digo que nunca voy a ir, ahorita por lo pronto no puedo llegar, así que voy a voltear poquito, voy derecho. Siento algo, siento. Pero porque él, eso es cuando no sientes algo bonito. Cuando lo veo, sí lo veo un poquito triste y como que no agarra aire porque estamos pasando por todas las calles donde él creció y donde siempre llega. Gracias a Dios que pude venir después de tanto tiempo, pero siento... sentimientos encontrados porque vuelvo de una manera diferente. Y aparte estamos pasando por la casa de su mamá y nomás nos vamos a ir directo, o sea, no vamos a voltear, no vamos a llegar. Ese es mi... Pues verga, sí. Para que lo entiendas. Pues sí. A continuación, en la Rimanía. ¡Abuelo! ¿Cómo estás, abuelo? ¡Ay, qué gusto, abuelo! We'll be right back.
Aquí se llama Estación Obispo, aquí donde papi iba a la escuela. Acá se llama Pueblo Unido. En cuanto brincas esta vía, aquí se llama Pueblo Unido. Ya estamos en Pueblo Unido. ¿Ya vieron la diferencia de México? ¿Cómo se mira todo? Andan los niños en bicicleta, las señoras en las motos. Ah, esto es una bodega, mira. Pero la de papi está más grande. Y ahí lavan los carros, y niños esperando para lavar los carros. Las niñas casi no salen y no se empapan de, obviamente, de esta situación que se vive aquí en el rancho. Hay niños que están esperando para trabajar, hay niños que van a la escuela, después en la tarde trabajan. Aquí los niños trabajan desde chiquito, aquí los niños manejan desde chiquitos. Sí, ¿por qué? Aquí los niños hacen todo desde chiquitos, mi amor. Ahora vamos a ver a tu abuelito. Tu abuelito vive en Las Flores, mira, dice Las Flores, 8 kilómetros. ¿Nunca habías venido para la casa de tu abuelito? Nunca, nunca. Bueno, por fin estamos llegando a Las Flores, Sinaloa, aquí donde vive mi abuelo. Y bueno, yo contento de poder estar aquí porque tantas veces que le dije, ahí voy, abuelo, y aquí estoy, abuelo. ¿No conoces a su esposa? Gracias a Dios, aquí estoy. Y espero verlo bien, espero abrazarlo y emocionado por estar aquí. ¿Cómo estás, abuelo? Ay, qué gusto, abuelo. Bueno, vale, mira la falta de agua. Mucho gusto. Miren, saluda a la señora. ¿Cómo estás, Él es tu abuelo, ¿verdad? ¡Qué bonita! Ajá. ¿Chocolate? ¿Cuánto ya tiene con esto, abuelo? ¿Del comedero? ¿De comedero? Se lo doy finales. ¿Eh? ¿Dónde lo desafiné yo entonces? Con cuidado, mami. Ok. ¿Saben por qué yo canto? ¿Por qué? Porque mi abuelito, mami, él canta y toca. Ah. Ajá. Siéntate ya. Ya, siéntate ya, mamá. Por eso yo canto. Por eso tú también cantas. Y ni un hijo le salió cantante, ni un músico. Esa está desafinada, ¿no? Ah, ¿por qué no me acuerda? Sí. Y si le voy dando, ¿usted no me acuerda? ¿Se lo olvidó? Es muy bonito recordar esas épocas porque a los 4, 5 años, 6, miraba a mi abuelito llegar con sus compañeros para irse a trabajar a las cantinas. No, no está afinado, ¿eh? Ah, pero sí sabe que no está afinado. El oído no le falla. Tan, tan. Todo esto me trae buenos recuerdos a mí de mi niñez. No, este es bien difícil. Mi abuelo es el que tocaba. Mi abuelo, él se ganaba la vida con el torolocho. ¿Ah, abuelo? Yo gané mucho dinero. Mucho dinero ganó. ¿Desde cuántas horas tocaba a veces, abuelo? Lo más que haya tocado. 2 días. ¿Dos días? Oh, yo sabía que el abuelito de Larry era músico, pero yo me lo imaginé como que lo hacía por diversión y porque le gustaba, pero no sabía que estaba en un grupo y que iba a tocar a fiestas. En el comedero, para allá por Cosalada, abuelo. ¿Y sí dormía un poquito? ¿Lo dejaban dormir un rato? Un rato nomás. ¿Cuál es su canción favorita, abuelo? Ahorita no tengo ni una. Pero las viejas, de las viejitas, cuando tomaba, ¿cuál le decía a los músicos? ¿Usted jalaba a los músicos también? Ah, si tomaba y también él jalaba también, mi abuela. También la jalaba. Yo por ahí tengo algo de mi abuelo porque también a mí me gustaba lo mismo, me gustaba jalar la banda. Hoy en día pues no lo hago porque estoy un poco más tranquilo, pero ahí tengo ese toquecito del abuelo. ¿Está bueno tu locho, abuela? Te lo regalo. ¿Seguro? Sí. No me lo esperaba que mi abuelo me regalara el tololoche. Pero esto es una reliquia, abuelo, del comedero lo traía. Con este ganó billete. Sí, para que te dé suerte. Yo ni lo voy a cuidar, abuelo. Ya tiene por más de 40 años con este instrumento de trabajo y ahora pues me lo está pasando a mí. Es algo que lo voy a guardar yo, lo voy a poner en mi estudio. Yo lo voy a cuidar y está enterito. Muchas gracias, abuelo. Wow, qué bonito regalo. Qué regalazo, me dio. Sí, la verdad que sí. Va a ser algo muy bonito para recordarlo siempre. Parece que están cocinando, amor. ¿Qué están haciendo? Muy veo. ¿Un caldo? Parece caldo. A ver, mira, a ver. Vamos a ver qué le están haciendo de comida a tu abuelito. Y ya tú agarras un palo y lo metes ahí adentro.
Gracias. ¡Ay, son frijoles, va! No pudimos haber llegado ni un minuto tarde ni un minuto antes. Llegamos a la hora donde están saliendo los frijoles, recién salidos de la olla. Por ahí me han dicho que cocina bueno, nomás que no me ha tocado probar a mí. Antes no cambia, mamá. Mira qué más le queda, ¿no? Mamá. En varias ocasiones yo llegué a decirle a mi mamá, ¿no?, de que debería de ir a visitarlo, ¿no? Ella, pues, era intocable las flores. Pues ahora sí han venido a ver a mi abuelo, pero yo creo que lo pudieron haber hecho antes. Y yo les decía, ¿para qué enoja? Yo siempre les decía, están felices, que mi abuelo está feliz, que tiene mujer, que lo atiende, que vela por usted. Uno como hijo, pues no quiere a lo mejor que su padre o su madre se vuelva a casar. Y ella es enojada, ya, pues ya. Toda estaba enojada. Toda estaba enojada. Esperemos que todas las tías obviamente vean que la señora, pues, se portó bien y que a lo mejor estuvieron equivocadas en un momento. Ya aflojaron, va. Ayer estoy con ella, ya todo el día. ¿Sí? Pues yo pienso que lo más importante es que el señor está contento y él es feliz con su pareja y yo creo que lo demás sale sobrando, ¿no? A continuación, en la Rimanía. ¿Todos los hermanos alegamos, abuelo? Todos los hermanos y todas las hermanas. ¿Verdad, abuelo? Abuelo, voy a vender todo. Quiero papitas con carne. ¡Ay, qué rico! ¿Ya? Bueno, los frijoles, imagínense, en las flores de Sinaloa, recién salidos, aparte son de la parcela de mi abuelo, imagínense, recién cultivados, cosechados, es otra cosa. Está bonita su madre, dice que está muy bonita su madre. ¿Le digo Pancha Soto, yo le digo? Porque no nos ve, no nos enoja. Taleiza, cuando estaba chiquita, tenía el pelo chinito, así como mi abuelita, y le decíamos Pancha Soto, que es como le decían a mi abuela, y su nombre es Francisca Soto, pero Pancha Soto. Después nace Dalary, ya de cuenta que es una gota de agua, yo le digo Pancha Soto, entonces aquí lo que estamos platicando con mi abuelo, espero no se me enoje la señora y ya no me quiera dar frijoles. I'm not talking to you. No peleen, niña. Aunque todos los hermanos alegamos, abuelo. Todos los hermanos y todas las hermanas. ¿Verdad, abuelo? Abuelo, voy a vender todo. Está bien, papá, si lo quiere. ¿Dónde? No trabajan bien los plebes. No trabajan bien y no tienen casa. Y bueno, mi abuelo me está dando la razón, que es lo mejor, ¿no? Ya no hay comunicación con ellos. Desgraciadamente, entonces, culpa mía no fue. Pero no tiene caso yo estar con eso ahí. Si no estoy aquí, yo no lo puedo trabajar. Él mismo se dio cuenta de lo que pasó aquí y él va a escuchar varias versiones. Está buena la decisión. El hecho que ni a mí, ¿sabes qué? Pues no tiene caso. Pero yo no tengo por qué andar diciendo lo que no es. Lo quieren al viejo, mira. Venga, abuela. Ya ve que lo conoce. Ella le quita el caldo. Muchas gracias. Y le quiero dar las gracias por cuidar a mi abuelo, por atenderlo, por todos estos años que ha estado con él. Le doy las gracias por atendernos a nosotros, a mis hijas, a todos. Se le ve a la señora, ¿no?, que lo atiende muy bien. Ella sabe qué le gusta, qué no le gusta. Ya son muchos años que tienen juntos y a mí me da la tranquilidad que me puedo regresar a los Estados Unidos y que mi abuelo sé que está en buenas manos. Todo está muy rico, muchas gracias. Desde la patria. Y dice que todo el día le hacen tortillitas recién hechas. La mía también debería tomar unas clases con ustedes. Llévese esta para allá. Ahí tengo más. ¿Qué, qué dices? No empieces, amor. Para empezar, no sé hacer tortillas de maíz. Una. Dos, casi no comemos tortillas. Que Larry no exagere. Siempre está de que no quiero tortillas porque engordan. Mira, abuelo, te le mandó la Melda. Esta camisa. Perdón. Nomás que a Imelda se le olvidó que hace calor para acá. No, es que a Imelda se le olvidó que hace calor. Y yo sí me acordé y le traje otra yo. Y yo lo regalé a esta cachucha, mire. ¿Le puedo agarrar el sombrero? ¿Ves? Préstame el sombrero. ¿Se lo puedo agarrar? Ok. Ay, te mira bien el sombrero, amor. ¿Eh? Ah, ¿cómo no? Se te mira bien. Ya tiene mucho que no usas. Ajá, ya se me había olvidado. A ver, abuelo. Ay, yo la pongo la cachucha. Ay, está aire. ¿Ah? ¿Qué hubo?
mañana, Dios quiere, lo quiero mucho. Gracias por atendernos. Gracias, oiga. Muchas gracias. ¿Qué le puedo decir? Que lo quiero mucho, usted ya sabe. Pues gracias por cuidarlo, por quererlo. Nosotros nos vamos a ir, abuelo, déjeme le doy un abrazón. Lo quiero mucho, Lo quiero mucho. Igualmente. Dios me lo bendiga, hijo. Échale gana ahora que vaya con el doctor, ¿eh? Estamos muy contentos porque pudimos ir a visitar al abuelo de Larry. Las niñas también están contentas de compartir un ratito con él. ¿Y ahí te vaya al abuelo? Cuidado, no le vaya al abuelo. Avisar, mi amor, Tengo que hacer muchas cosas en esta visita tan corta, pero espero volver otra vez a estar con mi abuelo aquí en su casa, quedarme unos días, dormir aquí, que las niñas experimenten también el dormir con raidolitos para que no se nos acerquen los moscos, en un catre. Entonces, si Dios quiere, Dios me lo permite, muy pronto voy a venir con mi abuelo a quedarme unos días, desayunar huevos, comer frijoles y cenar tamales, viejo. Gracias. Adiós, gracias. Ay, abuelo.